Amis, fui a vitrinear en la mañana y no sé, ahora me siento pésimo. Llegué a mi casa a almorzar, me acosté, no sé, tengo un dolor de cabeza, me revienta la cabeza, me tomé la temperatura 2 veces porque de verdad siento que tengo fiebre, pero no tengo fiebre. Creo que mi cuerpo está funcionando de manera muy extraña y me dan ganas de llorar pensando, por eso tengo todo corrido el maquillaje porque estaba llorando todo el rato. He estado mitad durmiendo y mitad llorando, pero bueno, es un vlog más real, tan real como tú. ¿Qué era eso? Perla. Tan real como tú, creo. Bueno, amiguis, eso es una actualización. Yay. Decidí tomarme la temperatura nuevamente y tengo 37.11. Para mí eso es fiebre. Amiguis, ¿cómo están? Claramente es el día siguiente. No sé, francamente, qué fue lo que me pasó ayer. Estuve mal todo el día, hasta la noche. La fiebre no me bajaba de los 37, o la temperatura en verdad no me bajaba de los 37. Que, yo sé que 37, como 37,5 hacia arriba se supone que es considerado fiebre, pero para mí, yo generalmente siempre marco 35. Entonces para mí 37 ya es temperatura. Y nada, tenía mucho frío, me dolía el cuerpo. Pensé que me había gripado, no, fue muy extraño. Y no sé, hoy desperté súper bien. De hecho salí a desayunar, a almorzar. Todo bien, pero ayer me pasó algo muy estúpido. Bueno, como les dije, yo caché que tenía fiebre porque estaba llorando. Porque generalmente yo no lloro por cualquier cosa. Entonces, cuando me pongo a llorar porque sí, siempre tengo que tomarme la temperatura porque generalmente es porque tengo fiebre. Y es como un reflejo que he tenido toda la vida. Pero me está volviendo loca. Me corté la chasquilla en la mañana porque mañana voy a la pelu. Pero no sé, bueno, la vamos a dejar ahí. Ya, filo. Ya estoy divagando. Dormí siesta recién y me tomé 2 copas de vino, así que estoy media. Pero bueno, la cuestión es que ayer tenía puesta la tele de fondo y hay un comercial de una pizza nueva que es de Shaquille O'Neal, de hecho que se llama Shaq-a-Roni, algo así. Una pizza de pepperoni de Papa John's. Y ayer durante todo el día lo que hacía, o durante toda la tarde en verdad, como que dormitaba. Entonces dormía un poco, después despertaba, media perdida, miraba algo, seguía durmiendo, etc. Y así sucesivamente. Y entre medio me llegó una notificación de Uber Eats con un descuento en Papa John's. Entonces soñé que yo me compraba la pizza de Papa John's, la de Shaquille O'Neal, que yo me la pedía y que me quedaba dormida, nunca me la podían entregar. Entonces todo el rato despertaba así como, pedí la pizza, ¿verdad? Va a sonar el citófono, me va a llamar el conserje. Como. Y después como que cachaba que en verdad nunca había pasado. Pero cuando ya desperté, desperté como a las 10:30 de la noche. Me metí a Uber Eats a mirar como mis últimas compras porque en mi mente dije como, quizás sí la pedí. Se fue una locura de día, pero no entiendo por qué, pero lo agradezco que hoy estoy así como si no hubiese pasado. Así que, bacán. Y nada, les iba a mostrar lo que compré ayer. Ayer mi plan era como ir a salir a dar una vuelta, vitrinear, ver qué hay en las tiendas, aprovechando que salí temprano, que no iba a estar el caos de un día. Después de la hora de almuerzo, por ejemplo, en el comercio, que cerca de Navidad siempre es caótico. Y lo único que compré fue en Todo Moda. Compré unas cosas de maquillaje, porque me habían recomendado este lip oil. Vi un video hace poco de una argentina que hacía como un haul de. Si me acuerdo dónde está. Debe estar en mi lista de reproducción, o sea, en mis videos vistos porque lo vi, creo que la semana pasada. Voy a dejarlo abajo en la barra de descripción por si lo quieren ver. Pero ya, pero ella mostraba estas cosas. No sé si este lo mostró, creo que no, pero este sí, que se supone que se parece a uno de Dior, creo. No sé, estoy súper perdida en las líneas nuevas de maquillaje de alta gama, en verdad. Pero bueno, este era el que yo andaba buscando. Se llama Glossy Lip Mask Lip Oil. Aceite para labios hidratante y nutritivo, efecto glossy. Lo tengo puesto. Bueno, ya, obviamente ya no me queda. Pero miren, es así. Es como un lip gloss, pero como dice su nombre, es un aceite. Entonces no es pegote. No, no que hay como. Como con un, pero el efecto visual es igual. Y lo que ella decía es que el aplicador es muy similar al de Dior. Y que ella había probado el de Dior. Yo en verdad nunca lo he probado y tampoco tengo la intención de probar el de Dior. No sabía que existían estos aceites labiales hasta que los vi así como en TikTok. Ponte tú. No me meto nunca a TikTok, pero cuando veo, me aparecen siempre recetas que quiero hacer o cosas que quiero comprar.
Pero bueno, voy a hacer un swatch como old school makeup tutorial. Hablando de makeup tutorial, mira. Ciclo menstrual. Siento que no deja tanto color. Bueno, ahí en el brazo sí se ve con color, pero en verdad en los labios como que no da color. A ver. O quizás sí un poco, pero es que yo lo usé antes encima de una tinta. ¿Una tinta labial? No, no es una tinta labial lo que me puse. Es un labial líquido. Eso, lo amo. 114 de Mina. Este creo que es como mi color nude. El momento en el que uno encuentra su color nude es maravilloso. Y bueno, para mí es este. Ahora ya no tengo porque, como les dije, me tomé dos copas de vino hace un rato. Bueno, y dormí una siesta también. Ya. Y el otro. Ah, bueno, y me lo puse. Huele a frutas y a plástico. No les voy a mentir. Tiene como un olor muy artificial. Pero nada, es como. Queda bacán y en verdad queda glossy, pero no, no queda pegote. Eso es lo bacán. Y ahí el otro que me compré es este. Que se llama XOXO. Hashtag TMB. Esto sería todo moda beauty, supongo. Dice que es vegano. Barra en. No, labial en barra cremoso y glowy. Y este es el color, no sé, pero es. No tiene número de color, pero. En el fondo, o sea, abajo se ve, es como un color ladrillo. Y este, se me olvidó mencionarlo, es el color Paradise. Este todavía no lo he probado puesto porque, como les dije, me los compré ayer y ayer estuve volando en fiebre todo el día. Es así, es un labial normal. Huele. Ay, me encanta este olor. Huele a maquillaje de los años 90. No sé cómo explicarlo, pero es ese olor. Oh, me encanta. Me acuerdo que un tiempo L'Oréal sacó una línea que eran nudes. Ya no me acuerdo cómo se. Yo debo haber hecho un post en mi blog hace 10 años atrás, sin mentir, francamente, ya hace 9 años atrás, de esos labiales. Que eran de unas actrices. Había uno de Eva Longoria, me acuerdo. Hoy estoy teniendo unos flashbacks. Esa línea me acuerdo que olía a esto. Que era como el comentario que teníamos todas, que era como, huele muy rico como al labial normal, ya filo. Bueno, y este también es un nude, como pueden ver. Este lo compré de Mona nomás, como les dije, no lo andaba buscando, pero me tincó. Y este es así. A ver. ¡Ay, qué lindo el color! ¡Me encanta! Y es muy opaco además. Es como un. No es un ladrillo, es similar. Es más un rosa, es como un. Es como un palo rosa oscuro y tiene su tono azul. Y eso, amiguis, ese va a ser el vlogmas de hoy. Creo que estuvo medio fomeque porque estaba con fiebre, pero bueno. Así que nos vemos mañana, que mañana sí va a ser un poco más entrete porque va a ser lo que grabé hoy en la mañana, que fui a desayunar y después fui a almorzar y estuvo muy bacán. Nos vemos mañana. Chao.